Cuando los oros del otoño visten los chopos de la cárcava y los robles de la meseta, nos vamos de caza al bosque. Porque en ocasiones los naturalistas también practicamos ese arte viejo y noble que es la captura de animales vivos con fines científicos. Pero en el monte siempre pueden surgir las sorpresas. La egagrópila, un acúmulo de huesecillos, de plumas y materias indigeribles que fotografía nuestro colaborador y que a nosotros nos permiten saber con certeza que la mañana anterior, seguramente al amanecer, el búho chico ha estado allí. Carlos Sanz, el estudiante de ciencias biológicas, aprovecha la oportunidad para fotografiar los brillantes ojos, los enormes pabellones auriculares y otros detalles anatómicos del pequeño búho. Acopla Carlos la caja receptora a la antena. De esta manera, las posibilidades de recepción se amplían. Y ahora, nuestro amigo se va alejando para probar la potencia emisora antes de soltar a nuestro búho cautivo. Del caserío, en los aledaños del pueblo, nos trasladamos a las colinas rocosas. Allí vive el gran duque, el búho real, el príncipe de las tinieblas. Con gusto nos quedaríamos con él, pero el búho real es dueño de la montaña y debe conquistar, después de dejarnos unas fotografías de recuerdo, la libertad perdida momentáneamente. Y así capturamos también al cárabo, rapaz esta auténticamente especializada en la caza en los bosques, particularmente caducifolios. Con los faros apagados, circulamos por el robledal. Estamos buscando las señales de los búhos chicos. El aparato, que es direccional, es decir, que nos lleva directamente a la ubicación del búho, nos va a permitir definir perfectamente sus territorios de caza. De las zonas donde actúan las rapaces, levantamos una sólida torre de 3 metros de altura. Tenemos el proyecto y la esperanza de transformarnos en espías de las tinieblas. Pretendemos poner en marcha una aventura que seguramente nos va a enseñar muchas cosas. Terminado el montaje de la plataforma, levantamos el escondite. Una especial tienda de campaña que los ingleses han puesto en circulación con el nombre de Hyde y en cuyo interior pasaremos las noches estudiando a las aves de presa. Para ello, no solamente nos vamos a servir de nuestro emisor de onda corta, vamos a utilizar también magnetófonos equipados con receptores electrónicos situados a distancia de la tienda de campaña.
Después de la captura, equipamiento y puesta en libertad de la treintena de zorros, salimos nuevamente al campo para detectar su presencia mediante nuestro receptor electrónico. Ahora resultaba sumamente fácil su localización. El emisor, colocado en el cuello de los raposos, nos enviaba su bip bip a más de 8 kilómetros de distancia. Nuevamente se repiten los emocionantes lances de caza y nosotros hemos de llegar rápidamente para sacar al águila de su presa. Las cápsulas de goma embutidas en las uñas aceradas del águila impiden siempre las heridas en el zorro. A continuación, la lectura del número y de las notas tomadas sobre el collar nos permiten ubicar al zorro capturado en su territorio. Queridos amigos, me imagino su cara de sorpresa al vernos manipulando huevos de avestruz en una película de la fauna ibérica. Para empezar, les diré que no son huevos de avestruz, sino huevos de cera recubiertos de escayola y fabricados por nosotros. Y para continuar, les diré también que uno de los más interesantes capítulos de la fauna ibérica tiene mucho que ver con los huevos de avestruz. Hay un ave llamada alimoche que nidifica en la península ibérica y que es una de las pocas criaturas capaz de utilizar instrumentos para hacer cosas. Concretamente, guijarros de piedra que toma del suelo con el pico y que utiliza para romper huevos de avestruz. Luego, les hemos rellenado nada menos que con 20 huevos de gallina para depositarles en los campos donde pudieran verles los alimoches viejos venidos del África o los alimoches jóvenes que nunca habían salido de España. Tomamos las últimas fotografías de Gaspar en el y que si realmente el comportamiento era genético, iba a romper el huevo como nadie había podido comprobarlo hasta el momento. Y al fin llegó el día, amigos míos. Gaspar llevaba ya un par de semanas volando por las rocas del valle. Era una pequeña meseta que se dominaba desde cualquier punto del espacio. Sí, de la misma manera que un niño no tiene que aprender a llorar o a sonreír. De la misma manera que no tenemos que aprender a cerrar los ojos cuando nos tiran un puño de tierra. Algo que nos viene ya dado por nuestro propio código genético. Queridos amigos, el estudio de los animales en la naturaleza implica una logística que en ciertas épocas del año y en ciertos lugares resulta sumamente grata. Estamos en un campamento cuya misión es hacer una película acerca del águila imperial. Tratamos ni más ni menos que de hacer un estudio profundo del águila imperial al mismo tiempo que una película de una hora en dos capítulos de esta prodigiosa rapaz. Vamos tomando notas de todo lo que constantemente, desde que amanece hasta que se pone el sol, vemos por nuestro telescopio. Tanto, amigos, que esta huella que ha marcado un gran jabalí esta noche ha sido precisamente a menos de 15 metros de la tienda de campaña en la que estábamos durmiendo. Carlos Sanz, por ejemplo, dedicó muchas jornadas a alimentar a pollos de birlo de agua.
A nuestra llegada al campamento, descubrimos a Alberto Mariano y Antonio Soubrier mimando la poderosísima óptica que tenemos que utilizar para acercarnos a los animales. Mientras, el equipo de naturalistas lo dispone todo para tomar a su cargo los cuidados de los cachorros de lobo y, a la vez, llevar un control de todos los pormenores con ellos relacionados. Es necesario un contacto permanente, incluso el físico, bajo la forma de transmisión del calor corporal y caricias. Por eso, los naturalistas se llevan a los cachorros a sus camas para dormir incluso con ellos. Culminada la lactancia, nuestros cachorros pasan a su lógico régimen carnívoro. Los lobos saben que los jóvenes biólogos que con tanta dedicación les cuidaron siempre les reservan unas cuantas golosinas. Han pasado 8 meses desde que los cachorros fueron sacados de la lobera y ya estamos seguros de que los sutiles mecanismos de la impregnación han dado resultado y que de continuar llevando una vida semejante, nuestros lobos se van a comportar siempre como hermanos